En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el auxilio del Espíritu Santo, con la amable y eficaz intercesión de la Santa Virgen, queremos acercarnos al poder de la palabra de Dios en nuestra vida, según aquella súplica que hizo Jesucristo. Está en el capítulo número 17 de San Juan. Dice Jesús: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Queremos acercarnos a esa palabra de verdad, esa palabra que según la carta a los Hebreos es viva y eficaz, es transformante. Y muy en especial queremos acercarnos a los santos evangelios. De modo que el contexto de este retiro es el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, porque es la palabra que nos lleva a la verdad y que nos santifica en la verdad. Y lo vamos a ver, lo queremos experimentar a partir de los santos evangelios. Llama la atención que el evangelio es uno, pero también en cierto sentido es múltiple. El evangelio es uno porque uno solo es Cristo. El evangelio es uno porque uno solo es su sacrificio. Y el evangelio es uno porque uno solo es el designio de Dios Padre, en el que está nuestra salvación. No hay más evangelios, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, y si alguno va a presentaros un evangelio diferente, sea anatema. No hay más evangelios, hay uno solo. Sin embargo, en nuestras Biblias encontramos cuatro evangelios. Esa multiplicidad de textos podemos mirarla como una multiplicidad de enfoques. Podemos decir que el misterio de Cristo es tan grande que necesitamos distintas luces y nos ayudan distintas luces para descubrir la riqueza del Evangelio. Y la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, con autoridad nos ha dicho cuáles son esas luces que podríamos llamar principales. Porque cada uno de nosotros es también luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois luz del mundo, sois sal de la tierra. O sea que cada uno de nosotros es luz. Y en cada uno de nosotros, en la medida en que se cumple algo del Evangelio, somos también resplandor y faceta del mismo Evangelio. Se nota particularmente en los que llamamos santos. Resulta que los santos como que hacen brillar con mayor intensidad una faceta de la vida de Cristo. Así, por ejemplo, si nos acercamos a San Bruno, el fundador de los cartujos, pues la soledad, el silencio, la penitencia, la adoración, la contemplación de San Bruno hace que brille ante nuestros ojos Cristo orante. Pero si luego pasamos a Santa Teresa de Calcuta, otra faceta de Cristo es la que brilla. El Cristo que se abaja, el Cristo que se compadece, el Cristo que con su caridad cambia la historia del que estaba perdido. Los santos educadores, como San Juan Bosco, un santo predicador, como Domingo de Guzmán, un santo que brilla en la humildad y la pobreza, como Francisco, un santo que arde en celo apostólico, como el otro Francisco, Francisco Javier. Cada santo hace brillar algo del Evangelio. Y en ese sentido, cada santo es luz del mundo.
Y cada santo nos revela algo del Evangelio de Jesús y nos revela algo del mismo Cristo. O sea que también nosotros estamos llamados a ser Evangelio. Cada uno está llamado a ser buena noticia. Y ahí conviene preguntarse si lo somos. ¿Soy buena noticia para mi familia? ¿Soy buena noticia para la gente con la que trabajo, con la que estudio, la gente de la parroquia? ¿Soy buena noticia? Así que hay muchas luces. Cada cristiano que es fiel a su bautismo es una luz. Y cada cristiano me hace conocer el Evangelio de un modo distinto. Incluso me atrevería a decir en un orden distinto. Porque hay personas que me hacen conocer el Evangelio desde la inocencia, como uno podría decir de una Santa Teresa del Niño Jesús. Otros me hacen conocer el Evangelio desde la penitencia, como puede ser un San Agustín. Pero en esa multiplicidad y hermosura de luces, hay cuatro faros muy potentes. Y estos cuatro faros muy potentes, que nos van a acompañar en el retiro, y que de hecho están representados en la capilla de este lugar. Mira cómo es la providencia de Dios. Para los que no hayáis visitado la capilla de esta casa de retiro, lo que tiene en el altar son los cuatro faros. Tiene pequeñas pero muy bellas imágenes de los cuatro evangelistas. Entonces, en la multiplicidad de luces hay cuatro potentes luminarias que son los evangelios. Hay que suponer que cada uno de ellos, dado por la providencia de Dios, cada uno de ellos, verdadero regalo del amor de Cristo a su iglesia, algo muy especial tiene que darnos. Algo muy especial debe haber en estos testigos privilegiados que recibieron un auxilio, un carisma absolutamente único. Eso me admira tanto de los apóstoles como de los evangelistas. Cuando uno piensa en los santos que han brillado por la caridad, que son tantos, uno descubre que de algún modo ese carisma se repite. Entonces puedo ver una Santa Isabel de Hungría y puedo encontrar rasgos parecidos en un San Martín de Porres o en una Santa Teresa de Calcuta. Puedo ver la maravilla de la enseñanza de un Santo Tomás de Aquino y puedo reencontrar ese don de sabiduría, por ejemplo, en una mujer como Catalina de Siena o en un hombre como Alfonso María de Ligorio. Son carismas que se van como repitiendo. Pero lo que es muy peculiar de los apóstoles, de los doce, y muy peculiar de los evangelistas, es que su carisma era una sola vez en la historia. Esto sí es mucho regalo. Recibir algo que nadie más iba a recibir nunca. Eso fue lo que recibieron los evangelistas. Eso fue lo que recibieron los apóstoles. Puede haber evangelizadores. De hecho, pues este servidor, por ejemplo, quiere ser un evangelizador. Pero evangelista en el sentido propio de la palabra, ya no hay más. En el sentido propio de la palabra, ya no tenemos más sino estos cuatro poderosísimos faros. Es evidente que tenemos que acercarnos a ellos. Es evidente que tenemos que acercarnos y sabiendo que son maestros de tan alta elección por el Espíritu Santo, pues hay que aprender. Por lo menos en mi caso me acostumbré desde pequeño que la mejor manera de aprender es preguntar. Entonces, hay que acercarse y hay que saber preguntar a estos faros. Nos acercamos a un Marcos y le decimos, bueno, ¿lo tuyo qué es? ¿Cuál es tu luz propia? ¿Cuál es esa gama peculiar de gracia que tú has recibido? ¿Cuál es tu brillo propio, Juan?
A cada uno de ellos nos acercamos con esa pregunta. Pero nuestras preguntas no tienen por propósito únicamente aprender. Lo nuestro no es, en primer lugar, un tema de intelecto. Aquí no se trata de llenarnos de erudición. Aquí no se trata de decir yo sé mucho. Estas palabras, las de los evangelios, han sido escritas con un propósito. Y si nos vamos al capítulo último del Evangelio según San Juan, el propósito está dicho expresamente. En ese capítulo encontramos esta confesión de intención. Dice el evangelista: muchas más cosas hizo Jesús. Y si se escribieran todas, los libros no cabrían en el mundo. Estas se han escrito para que sepáis que tenéis vida en su nombre. O sea que el propósito de los evangelios no es únicamente llenarnos de unos conocimientos. El propósito es que sepamos que tenemos vida. En el mismo tono nos habla nuestro Señor Jesucristo, capítulo número 17 de San Juan. Orando al Padre Celestial, salen estas palabras de la boca de nuestro Señor: que te conozcan. Esta es la vida eterna, le dice Cristo al Padre Celestial. Que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. O sea que el tipo de conocimiento que nosotros buscamos no es solo conocimiento para la cabeza y la mente. Es el conocimiento que da vida. Es el conocimiento que cambia la historia. Es el conocimiento que marca un antes y un después. Por eso, grandes santos se han dado cuenta que el conocimiento de Dios tiene que ir unido al conocimiento de uno mismo. Así, por ejemplo, una que me oiréis mencionar mucho, porque yo qué hago, ha sido mi maestra, Santa Catalina de Siena, lo repite. Dice ella que único camino para la vida espiritual es el conocimiento de sí mismo. Efectivamente, yo conozco el poder del médico porque me ha curado. Lo demás son historias que me han dicho. Si me hablan prodigiosamente de un cierto médico, eso queda como algo que yo he oído. Pero cuando ese médico me ha curado, es algo que yo he visto y he oído y he vivido. Lo que habíamos oído lo hemos visto, dice el Salmo, en la ciudad del Señor de los ejércitos. Y San Agustín comenta: oh bienaventurada iglesia, que en un tiempo oíste y en otro tiempo viste. Así que el conocimiento de Dios hay que unirlo con el conocimiento de nosotros. Y solamente el que conoce, aunque sea un poco, de la profundidad de sus propias llagas, aprecia la profundidad de las llagas de Cristo. De nada sirve conocer mis llagas sin las llagas de Cristo, porque eso me lleva a la desesperación. Si solo conozco mis inmensas necesidades, si solo conozco lo espantoso de mi situación, pero no conozco las llagas de Cristo, finalmente termino o en la desesperación o si no en el cinismo. Y hermanos queridos, ¿no es eso lo que vemos hoy en el mundo? ¿No vemos precisamente que nuestra época pareciera debatirse entre la desesperación y el cinismo? Cinismo que quiere entronizar el pecado, hacerle desfile, desfile del orgullo. Eso es cinismo, eso es cinismo. Como ya no quiero luchar contra mi pecado, lo levanto y lo exalto. Eso es cinismo. Otro, en cambio, cae en la desesperación. ¿Qué es la desesperación? Como lo indica el nombre, es la renuncia a toda esperanza.
Las cifras son muy impactantes, pero bien sabéis que los medios de comunicación ocultan lo que quieren y muestran lo que les conviene. Pero las cifras son terribles. En un país, por ejemplo, como Inglaterra, la causa principal, oye esto, la causa principal de muerte de los varones en edad media es el suicidio. Más que el cáncer, más que el SIDA, más que los accidentes. Entonces la gente tiene una dieta muy saludable hasta el día en que se mata. Y la gente tiene un cuerpo hermosísimo hasta el día en que lo entrega a los gusanos o a las llamas. Ese es el mundo en el que estamos. Entonces, el conocimiento de mí, sin el conocimiento de Dios, termina en desesperación o termina en cinismo. Pero por otro lado, pretender conocer a Dios sin reconocer mi necesidad, mi incoherencia, mi pecado, mi miseria, ¿qué produce? Produce eruditos que son expertos en religión, pero que no son expertos en Dios. Expertos en opiniones, en teorías, en discursos, pero no conocedores ni del amor, ni del poder, ni de la misericordia. Y ya sabemos qué clase de lenguaje reservó Cristo para esta clase de personas, para estos que están llenos de conocimiento, pero vacíos de experiencia de misericordia, reserva a Cristo palabras durísimas. Esa era la manera como Él les hablaba a los escribas y a los fariseos, que sabían mucho. Un maestro de la ley tenía que haber pasado por lo menos 20, si no 25 años estudiando escrituras e interpretación de las escrituras. O sea que la formación que tenía un escriba era comparable con lo que hoy podría ser un postdoctorado en Sagrada Escritura. Era una cosa impresionante. Pero toda esa formación, todo ese conocimiento de Dios, como no estaba combinado, Catalina dice, sazonado, como no estaba sazonado con el conocimiento de sí mismo, ¿a qué conducía? Pues conducía a orgullo y conducía a hipocresía y conducía a dureza. Orgullo, porque yo sí sé. Hipocresía, porque todo lo que aprendo no lo vivo, entonces tengo que conservar una fachada, pero ese no soy yo. Dureza, porque como los demás no saben, entonces nada merecen. Esto no me lo invento yo, esto lo cuentan los evangelios. Así, por ejemplo, en aquel pasaje impresionante del ciego de nacimiento, oímos la manera como se expresan los fariseos, que ni siquiera eran los grandes estudiosos. Los grandes estudiosos eran los escribas. Pero fariseos y escribas tenían una relación simbiótica que se nota muy bien a lo largo de las páginas de la Escritura. De modo que los fariseos creían que sabían tanto como los escribas, y los escribas creían que practicaban tanto como los fariseos. Y seguramente ni una cosa ni la otra. Entonces los fariseos estaban convencidos de que sí sabían mucho. Y estas son las palabras que se les escapan de los labios. Esos, dicen, esos que no saben de la ley son unos malditos. Eso es lo que sale de ellos. Bendición no sale, sale desprecio. Alabanza no sale, sale maldición. Así que date cuenta lo que sucede cuando me conozco pero no conozco a Dios. Ya hemos dicho, desesperación o cinismo. Y cuando digo que conozco a Dios, cuando estudio mucho de Dios, cuando me entero de muchas cosas de Dios y me lleno de erudición, pero no reconozco mis llagas, entonces ¿qué pasa? Ah, pues lo que pasa es que entonces caigo en lo que dijimos, orgullo, hipocresía y dureza. Esas cinco enfermedades, ¿cuáles son las cinco? Otra vez repito, desesperación, cinismo, orgullo, hipocresía y dureza. Esas cinco enfermedades bien pueden servir para un diagnóstico de nuestra época. Bien pueden servir.
desesperación, cinismo, orgullo, eso de que yo me parto pero no me doblo, eso de que yo profano y me ufano. Eso es puro orgullo, eso es pura soberbia. En el siglo XIX, Comte ya le dio fecha de extinción al cristianismo. Al cristianismo lo han declarado extinto varias veces. Desde que entré a la comunidad estoy oyendo la fecha de extinción del cristianismo. Entonces, orgullo que se levanta, como pasó en la Unión Europea. No necesitamos el nombre de Dios. No necesitamos el pasado cristiano. De Dios no necesitamos. Somos tan, pero tan listos nosotros, europeos, listos, tan listos somos que no necesitamos de nadie. Puro orgullo, puro orgullo. Y luego, hipocresía. ¿Sabes cómo se llama la hipocresía ahora? Para los que estéis enterados de últimas noticias, se llama posverdad. La posverdad, estamos viviendo en la posverdad. Es decir, la época en la que oficialmente no importa que las cosas sean ciertas. ¿Creíamos posible una época así en la humanidad? Pues ha llegado. ¿Enterados o no lo sabíais? Ha llegado. Estamos en la posverdad. No interesa que las cosas sean ciertas. No importa. No es necesario. Entonces, ¿qué es eso? Eso es ya no la entronización, es la adoración de la hipocresía. ¿Y cuál es la otra que hemos dicho? La dureza. ¿Y dónde está la dureza? Pues está bien denunciada en las palabras del Papa Francisco. ¿Cuál es el nombre que le da a esa dureza? Dice que es el gran pecado de nuestro tiempo. Él la llama indiferencia. Indiferencia. O sea que esas cinco llagas son muy buenas para diagnosticar, pero muy buenas. Son excelentes para diagnosticar nuestra época. Pero vamos por orden. A ver, ¿qué orden tiene esta predicación? No se ve para dónde va este señor. A ver, vamos por orden. Lo primero que hemos dicho es que necesitamos, en la multiplicidad de luces del Evangelio, acercarnos a cuatro potentísimos faros. Y luego hemos empezado a hablar del conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo aquí un simple estudio bíblico. A esto lo hemos llamado un retiro espiritual. Si es un retiro espiritual, no nos interesa solamente aprender. No queremos solamente llevar conocimiento. Seguro que sí tendremos algo para aprender, pero no queremos limitarnos a eso. Por eso hay que conectar los grandes faros con las grandes oscuridades. O por lo menos con esa palabra tan bella de nuestra lengua castellana. Con las profundas oquedades. ¡Ah, qué palabra! Con las profundas oquedades. Con los abismos. Con esos abismos profundos del corazón humano. San Agustín se quedaba asombrado meditando aquel salmo que dice: una cima, cima con S, una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Cima con S. Como nosotros no acostumbramos distinguir, ¿no? Por aquello de la pronunciación latina. Pero es como si dijera: un abismo grita a otro abismo, dice San Agustín. Y el primer abismo al que está haciendo alusión es el abismo del corazón humano. Jeremías capítulo 17. ¿Quién entenderá el corazón? El corazón humano, ¿quién lo entenderá? Es como un abismo. Y uno mismo se descubre un misterio para uno. ¿Quién podrá decir que se entiende completamente? Entonces, el abismo de mi misterio reclama, aspira, suspira por ese otro abismo, que es el abismo de Dios. El triple abismo del hombre, según San Agustín y Santa Catalina, es el abismo
de la memoria, la inteligencia y la voluntad. Ese es el triple abismo del ser humano. ¿Por qué lo llamamos aquí triple abismo? Porque cada uno de nosotros es heredero de una historia. Tú eres fruto de una historia inmensa. ¿Desde cuándo crees tú que empezaste? Pues uno diría, bueno, yo empecé cuando nací, pero si lo piensa mejor, uno dice, no, yo empecé cuando me concibieron. Pero si lo piensas mejor, luego dices, pero espérate, que es que yo vengo de un país, vengo de una familia, vengo de una raza, vengo de una guerra. ¿De dónde vengo? ¿Dónde empecé yo realmente? Ese es el abismo de la memoria, ¿dónde empecé yo realmente? El abismo de la inteligencia es cuál es la verdad primera de mi vida. Y uno se puede pasar la vida en esa reflexión. ¿Cuál es la verdad más profunda? ¿Qué es lo más verdadero que puede decirse de mí? ¿Quién podrá mirarme como miró Jesús a Pedro y decirme, definirme? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Tú eres Cefas. ¿Quién podría mirarme y definirme? ¿Quién podría explicarme realmente quién soy? Ese es el otro abismo, el de la inteligencia. Y el tercer abismo del corazón humano es el abismo de la voluntad. El abismo de la voluntad es, ¿qué me haría perfectamente feliz? ¿Qué habría que hacer para que yo estuviera totalmente satisfecho? ¿Qué podría ser plenitud en mí? Entonces, esos son los tres abismos según San Agustín y Santa Catalina. Memoria, inteligencia y voluntad. Esos tres abismos, ese triple abismo mío, reclama, grita, suplica al abismo de Dios, que también es triple. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en el Padre encuentro un poder que llena todo confín del universo y más. Porque en el Hijo encuentro una sabiduría que llena toda pregunta y más. Y en el Espíritu encuentro un amor que llena todo anhelo y más. Por eso también dice San Agustín la frase que conocemos. Nos has hecho, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Porque una cima grita otra cima con voz de cascadas. Porque mi abismo reclama el abismo de Dios. Bueno, siendo así las cosas, pues ya sabemos que hay cuatro faros potentísimos, ya sabemos que hay que hacer preguntas a esos faros potentes, y ya sabemos que en nosotros hay necesidades y búsquedas inagotables. Es ahí donde puede prestar un servicio el esquema de nuestro tablero. Encontramos cuatro renglones, cuatro filas. Este tablero se llama, o pizarra, como lo queráis llamar, tal vez tablero se acostumbra más en mi país. Este tablero tiene una especie de respuesta a una pregunta bastante profunda. ¿Qué me ha hecho ser lo que soy? ¿Qué me ha hecho ser lo que soy? Fíjate que es una pregunta que se sumerge en el misterio, pues mío, en el misterio de cada uno. Y lo que vamos a tratar de hacer a lo largo del retiro es conectar esa pregunta con los cuatro faros. De modo tal que si Dios nos ayuda, que en Él nos fiamos, vamos a buscar esa pregunta, la vamos a buscar en los evangelios. A ver lo que he dicho. Vamos a buscar la pregunta, no dije vamos a buscar la respuesta. Vamos a buscar la pregunta en los evangelios. Porque no se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo es respuesta. Pero nuestro Señor Jesucristo también es pregunta. Decía el gran Lope de Vega, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Es decir, ver a Cristo tan bueno, tan buenecito, tan inocente, tan generoso, tan compasivo, tan constante, pues es la respuesta para mi alma. Pero si lo miro de otro modo, ver a Cristo tan buenecito es también ver una pregunta. ¿Por qué eres así conmigo? Esa pregunta es muy importante, porque muchos de los que estamos aquí hemos pasado por decepciones durísimas. ¿Y cuál es la decepción, mamá de todas las decepciones? ¿Cuál es la madre de todas las decepciones? La madre de todas las decepciones es ver que alguien se acerca con algo que parece que era como una promesa y luego se aleja con algo que parece una estafa. Eso es lo que se llama decepción. O sea, prometió pero no cumplió. Esa es la mamá de todas las decepciones, es esa frase. Si tú analizas cada una de las decepciones de tu vida, es eso. Mira, esto prometía, pero no. Eso es decepcionarse. Un matrimonio deshecho, la ingratitud de los hijos o de los nietos, la llegada al poder de un nuevo gobierno. Siempre las decepciones son eso. Esto parecía, al fin no fue nada. De modo tal que las decepciones siempre son parecía pero no era, prometió pero no cumplió. Pues la maravilla con Jesucristo es prometió y cumplió. Esa es la maravilla con Cristo. La maravilla con Cristo es cumplió más de lo que prometió. La maravilla con Jesucristo es de Él no me tengo que proteger. He encontrado a alguien de quien no me tengo que proteger. Tú sabes lo que le pasa a uno en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, a ver, ¿cómo entras a un negocio? Pues, a ver, parece que puedo hacer... No, mejor no me meto en eso. Algo no me suena. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué hablamos así? Porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no sé realmente qué quiere ese tipo. Porque no sé qué quiere sacar de mí. Y en el mundo del amor y los afectos, ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo? Muchas personas sufren de gran soledad. Alguien empieza a acercarse, así en plan de que qué simpático eres, qué simpática eres, pero qué bonita, pero qué agradable, pero qué bueno conocerte. Oye, pero quisiera compartir más contigo. ¿Cuándo salimos? Hablemos de ese caso. Una mujer que empieza a notar que por ahí hay alguien que está así, como en ese plan de que qué linda, qué bonita, qué agradable, ¿cuándo salimos? ¿Qué es lo que se pregunta esa mujer? ¿Este qué quiere? Esa es la pregunta. Además hay un problema, dice la mujer, y es que me está empezando a gustar. Eso es un problema muy serio. Pero ella, inteligente y además muy aporreada por la vida, muy herida, ella se detiene y dice, un momento, ya esto me ha pasado otras veces, ya me han lastimado bastante, ya no quiero que me hieran más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ella tiene que preguntarse, ¿lo que me está prometiendo lo va a cumplir? Eso es lo que tiene que preguntarse. Entonces, resulta que Jesús es uno que promete y cumple. Jesús es uno del que no me tengo que defender. Porque la mujer que ve que le ronda por ahí uno que está como interesado, dice, ¿qué hago? ¿Me entrego o me defiendo? Ese es el problema. ¿Me entrego o me defiendo? Y si gana el enamoramiento, pues me entrego. Después puede venir la herida, puede venir la decepción. ¿Me entrego o me defiendo? Ese es el tema. Esa es la dificultad. Pues la maravilla con Jesucristo es no me tengo que defender.
Oye, ¿cómo se llama en la Biblia eso de que uno no se tenga que defender de alguien? Gracias a Dios hay una palabra que define esa virtud. La virtud de aquellos de los que uno no tiene que defenderse. ¡Ah! Esa palabra es una maravilla. Esa palabra la descubrí yo tarde en la vida. Pero esa palabra es muy importante. Yo la tenía arrinconada, despreciada, olvidada. Esa palabra se llama mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es eso. Una persona mansa, una persona que tiene la virtud de la mansedumbre, es la persona de la que no me tengo que defender. Y por eso el manso, por excelencia, es Jesucristo. No me tengo que defender de Cristo. O sea, puedo confiar. Puedo confiar. Puedo apagar las alarmas. Puedo dejar la puerta de mi corazón sin llave. Puedo dejar todos estos cajones abiertos. Entra y mira lo que quieras. No me tengo que defender de Él. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando nos han decepcionado, cuando un sacerdote me decepcionó, entonces ya me tengo que defender de los sacerdotes. Ahora este, ¿con qué va a salir? Este puede ser peligroso como el otro, que me insultó o que me abusó, que me mintió, que me estafó. Ya me tengo que defender de los sacerdotes. Y me toca defenderme de los hombres, porque todos son iguales. En cambio, las mujeres todas somos distintas. Tengo que defenderme de las mujeres porque todas pagan con la misma moneda, dice el hombre. Tengo que defenderme de los amigos, de las amigas. Tengo que defenderme. La vida se vuelve insoportable porque tengo que defenderme. Por fin encontré uno del que no me tengo que defender. Eso es una maravilla. Ese es el descanso. Benedicto XVI llama a Jesucristo. Eso solo se lo he oído a ese papa. ¿Sabes cómo lo llama? Entre muchas cosas que le dice. Nuestro sábado. Eso solo se le ocurre a un genio como Benedicto. Benedicto es nuestro sábado. ¿Por qué? Porque es nuestro sabbat, es nuestro descanso. Porque en él descanso y porque de él no me tengo que defender. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que uno tiene que conocerse, en que uno tiene sus llagas, uno tiene sus abismos. Y estamos en que el abismo de Dios me visita en la persona de Cristo. Y estamos en que no tengo que defenderme de Él. Entonces, mi misterio, cuando ya no tiene que defenderse, se abre. A mí me da mucho pesar, o como decís más aquí en España, mucha pena. Pena en el sentido ese de pesar, que es como se utiliza aquí. En mi país resulta que la palabra pena también significa vergüenza. Me da pena significa en Colombia también me da vergüenza. Aquí se utiliza pena como pesar. Bueno, pues usándolo en el sentido español, a mí me da mucha pena ver gente que está ya casi muriéndose y son capullos que nunca se abrieron. ¿Por qué? Porque toda la vida se defendieron. Porque toda la vida sintieron que tenían que defenderse. Eso es muy doloroso. Eso da mucha pena. Nunca pudiste abrirte. No. Pues traté, pero no se pudo. Y ya se van a morir. Tú sabes lo que es ver una flor que se muere sin abrirse. Esas son muchas vidas. Pero muchas. Entonces, encontrar a Cristo es encontrar aquel frente al que no tengo que defenderme y por lo tanto aquel que permite que florezca mi vida, permite que por fin se abra mi vida, por fin mi flor se abre, por fin el perfume único, el aroma absolutamente único de mi alma, porque cada alma tiene su propio aroma, el aroma absolutamente único de mi alma por fin puede abrirse frente a aquel que sí puede apreciarlo. Por fin mi vida puede abrirse ante alguien. Entonces lo que queremos es acercarnos a los faros potentes, eso no se nos puede olvidar. Queremos acercarnos a estos faros potentes y queremos encontrar en ellos la manera de abrir, que se abra,
que se pueda abrir nuestra vida. Es una experiencia única. Es una experiencia absolutamente única. Es un tipo de alegría, es un tipo de descanso. Es un nivel de gozo. Es algo que, como diría San Juan de la Cruz, solo lo conoce el que lo haya vivido. Y eso es lo que constituye, eso es lo que construye los corazones contemplativos. En el amado Ecuador tenemos a Santa Mariana de Jesús. Santa Mariana de Jesús, llamada la Flor de Quito. Mariana de Jesús, dirigida, sabiamente dirigida, por grandes sacerdotes de la época, en aquel tiempo de la Compañía de Jesús. Santa Mariana se vuelve contemplativa. Pierde la noción del tiempo. La capilla donde ella oraba, yo tuve la dicha de ir a esa capilla, que además es bellísima. La llaman la Iglesia de la Compañía de Jesús, allá en Quito. Yo estuve en el lugar donde ella estuvo. Ella perdía la noción del tiempo. Se le olvidaba el tiempo y el espacio. Era contemplativa en grado altísimo. ¿Por qué? Porque había encontrado su descanso. Cuando ya no tengo que defenderme, cuando ya llegué al puerto, pues llegué. Ya no tengo que ir a otra parte. Como dice uno de los himnos de la Epifanía, reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. Eso es lo que se siente cuando se llega donde Jesucristo. Y eso es lo que nosotros buscamos con estos faros. Bueno, ¿la pregunta cuál es? La pregunta es, ¿qué es lo que me ha hecho lo que yo soy? ¿Qué es lo que me ha hecho lo que yo soy? Y no me lo vas a creer, o sí me lo puedes creer tal vez, no me lo vas a creer, pero resulta que la respuesta va en clave de 4. Esto es increíble, porque pareciera que la clave del corazón humano es exactamente la misma clave de la Biblia. La clave que abre tu corazón es la misma clave que abre la Biblia. El número 4, pues no estamos idolatrando al número, cuidado, ¿eh? Que luego van a decir, no, estábamos allá en la numerología, cuidado, cuidado. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que quiero decir es que cuando buscas las claves del corazón humano, parece que llegas a un número, llegas a 4 cosas. Y cuando buscas la Biblia, encuentras 4 evangelios. Y vamos a descubrir en este retiro, que ese es su propósito, cómo la cuádruple llave que abre tu corazón encaja perfectamente en la cuádruple cerradura de la Escritura. Esto es fascinante. Bueno, ¿cuál es la cuádruple? Vamos a hablar un momento para cerrar esta primera charla. Vamos a hablar un momento de esa cuádruple llave. La cuádruple llave del corazón. Pues eso es lo que tenéis ahí en el tablero o pizarra. Si nos preguntamos qué es lo que me ha hecho lo que yo soy, entonces encontramos unas raíces. ¿Qué me ha hecho lo que yo soy? Pues mis raíces. ¿Y cuáles son mis raíces? El papá que me tocó, la mamá que me tocó, la familia a la que yo vine, los lugares de mi infancia, la manera como me trataron, los conflictos que vivía mi país, mi región. Este servidor vuestro, por ejemplo, viene de una Colombia marcada por la violencia. Es decir, desde niño yo he oído violencia, guerrilla, ataque, secuestro, droga. Sales de tu país y la gente te hace chistes, casi todos estúpidos, sobre tu país. Ah, llegaste y trajiste algún cargamento, ja, ja, ja. No me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia, no me gusta que te burles de mi país. Pero soy colombiano, entonces cargo ese San Benito para todas partes.
Entonces, llego a Irlanda, me echan el chiste, llego a Londres, me echan el chiste, llego a Tokio y me echan el chiste. Y eso me ha marcado toda una vida. Esas son mis raíces. Otros hablan de otras cosas más bonitas, gracias a Dios. Entonces hablan, entonces cuando la gente es así un poco más cortés, o como dicen en inglés, polite, entonces te preguntan otras cosas. Ah, el país de las esmeraldas. Oh, Colombian coffee. Most wonderful coffee in the world. Entonces te dicen cosas amables sobre tu país. Pero eso me ha marcado. Y eso irá conmigo, ¿hasta cuándo? Hasta la tumba. ¿Por qué? Porque esas son mis raíces. Yo no puedo quitarlas. Yo no puedo operarme y ahora me volví coreano. Ya sabes por qué hago el chiste, claro. Ya sabes para dónde voy. Porque es que dentro de mis raíces también están mis cromosomas y mis genes, lo que quiere negar la ideología de género. La ideología de género cree que tú puedes meter a un colombiano al quirófano y sacarlo coreano. La ideología de género cree que tú puedes meter a un morenito afrodescendiente y sacar un rubicundo sueco. Eso cree la ideología de género. Y todos los de la ideología de género pretenden reducir el tema del género a los genitales. ¡Qué miseria de pensamiento! O sea, antes de pensar si eso corrompe o no corrompe, si eso está o no está con la Biblia, simplemente digo, ¡qué miseria de pensamiento! Oye, que me vas a reducir la masculinidad o la feminidad a los genitales, es que no has entendido nada. Es que cada una de las células de tu cuerpo, cada una, no son los genitales, cada una de las células de tu cuerpo es tu raíz. Entonces, por eso hay tantísimo problema, tantísimo desquicio mental en esta época. Porque la gente lucha contra su raíz y trata de no ser lo que es. Ahora, yo amo mi país. Yo amo mi país. Lo amo profundamente. Y pienso que el Señor ha bendecido mi patria de tantas maneras, pero a la vez, pues tenemos lo que tenemos. Ya está. Y yo creo que así debe ser cada persona con su propia región y con su propio país. Estoy marcado por, pero al mismo tiempo hay cosas pues bellas, hermosas. Entonces las raíces. Acuérdate la pregunta en la que estamos. ¿Qué me ha hecho ser lo que soy? Entonces mis raíces. Vengo de una familia ultracatólica. Eso me ha marcado. Vengo de una familia dividida. Eso me ha marcado. Mi mamá era de la Legión de María. Mi papá, ateo, masón 33. Eso tiene que haberme marcado. Eso me marca. ¿Qué me ha hecho ser lo que soy? Mis raíces. Yo no puedo sacarme eso. No me pueden meter a un quirófano y sacarme ahí a mi papá, masón 33. Sácamelo. Mi papá no me lo pueden sacar de ahí. Estoy marcado por eso. Cuando era niño, resulta que vivimos un atentado en la explosión, murió mi tío, quedó paralítica mi tía. Eso tiene que haberme marcado. Y es muy importante asumir las raíces, porque las raíces son inoperables. Mal que le caiga a todos los de género, las raíces son inoperables. Ahí están. Con dolores, con posibilidades, con alegrías. Eso es así. Yo estuve en una breve misión en la isla de Aruba. En la isla de Aruba, la gente habla en su casa una especie de creol que tiene una mezcla de todo. Pero como Aruba políticamente pertenece, tiene como soberana a la reina o rey, según sea, de Holanda, entonces en la escuela pues hablan holandés. Pero como tienen negocios con todo el mundo, entonces típicamente un niño, una muchacha en Aruba, a los 14 años, habla los siguientes idiomas: creol, holandés, inglés, francés, español. Entonces, a esa edad, quizás con limitaciones, pero uno se queda asombrado, hablan todo eso. El asunto no es tan extraño cuando llegas a Europa, porque te encuentras, por ejemplo, que los mismos holandeses
suelen cultivar una multiplicidad de lenguas en sus estudios. Entonces es muy frecuente encontrar personas que hablan así, 3, 4, 5 idiomas. Eso es parte de sus raíces. Bueno, mientras tanto, me voy a las profundidades del departamento del Meta. Nuestro país está dividido políticamente en departamentos. Entonces me voy a mi país y me voy a las profundidades del departamento del Meta. Y me encuentro con una muchacha que tiene 15 años, como la otra de Aruba o como la de Holanda. Pero esta solo ha tenido un idioma. Su raíz es distinta. Resulta que la persona que ha aprendido muchos idiomas en la infancia ve el mundo de un modo distinto. Desde el principio eso te cambia, eso te marca, porque estás viendo cosas muy diferentes. Las raíces son inoperables. Por favor, tener en cuenta ese detalle. Entonces, ¿qué puedo hacer con mis raíces? Conocerlas, asumirlas, amarlas, sanarlas. Eso es lo que puedo hacer. Y en cierto sentido, relativizarlas. Yo puedo sentir que mi región es la mejor región del mundo. No hay como la costa. En Colombia llámase costa la zona norte, la que va a dar al mar Caribe. No hay como la costa. Eso dice el costeño. Pero resulta que hay una región con una gran capacidad de amor a sí misma que es conocida como la región de los paisas. Oh, la región paisa en Colombia, Dios mío. Estos están convencidos de que, mira, si no quedaba ahí el paraíso, era 2 cuadras, pero están convencidos, pero convencidos. Entonces, parte de lo que tengo que hacer con mis raíces, ¿qué es? Dijimos, los verbos son conocerlas, asumirlas, agradecerlas, amarlas, sanarlas, relativizarlas. Entonces, ahí es donde uno dice, es posible que haya otras partes del mundo fuera de Medellín, capital del Imperio Paisa. Es posible que más allá de Medellín hagan alguna cosa buena, tal vez, quizás logran hacer alguna cosa buena. Y así en cada país suele haber regiones que son particularmente autoconscientes, conscientes, muy conscientes de su grandeza. Bueno, entonces las raíces, ¿qué hay que hacer con las raíces? Hay que conocerlas, asumirlas. Hay que agradecerlas, hay que amarlas, hay que sanarlas, hay que relativizarlas. Pero no son operables. Luego hay acontecimientos que a lo largo de la vida, ¿te acuerdas que hablábamos de los momentos? Los momentos, hay momentos en la vida, a veces momentos dramáticos, un accidente, una enfermedad, un ataque, una herida. Una herida, es un acontecimiento. Íñigo, que llamamos Ignacio, Ignacio de Loyola, pues tuvo una herida bárbara, brutal, que lo confinó a una larguísima convalecencia y ya sabemos la historia. O sea que ese hecho lo hizo ser lo que él llegó a ser. O sea que yo también he sido esculpido, yo soy una escultura. Y yo he sido esculpido por los hechos. Los hechos nos esculpen, oye eso. Los hechos nos esculpen. Una señora de las que dirigía el grupo de oración, donde maduró mi vocación, ya próximo a entrar al convento, mamá de 6 hijos, ha enterrado 3. Se le han muerto 3 en circunstancias distintas. Por favor, aquí hay mamás. Vosotras tendréis que tener la capacidad que yo no tengo de imaginar algo de lo que significa ese dolor. 3 hijos muertos, 3. Y de esos 3, en 2 de los funerales he estado yo. Ahí tienes a la mamá, ahí tienes el ataúd, aquí está el sacerdote. Ahora, ¿qué le vas a decir a esa mamá? Son hechos, hechos que lo han marcado a uno. Hechos felices también. Hechos de
de alegría, días construidos de luz, abrazos inolvidables, miradas, sonrisas que nos han iluminado por meses enteros. Y también en esto los hijos, estoy seguro que tienen parte. Mi padre vive todavía. Si Dios permite, este año cumplirá 85. Mi padre es un buen conversador. Y mi padre, cuando conversa, sobre todo se refiere a una época de su vida. ¿Cuál época? Cuando nosotros éramos niños pequeños. Y ya le he oído decir 3 o 4 veces, en distintos momentos le he oído decir esta frase: que Dios me conceda, cuando me esté muriendo, acordarme de esa época, la época más feliz de mi vida. Él se sentía el papá más orgulloso de la tierra. No hay hijos como mis hijos. Salir a pasear con sus hijos, dormir la siesta con el hijo. De verdad que Dios me ha concedido un papá que nos ha dado tantísimo. Pero hablando de él, esos hechos lo han marcado. Yo soy el tercero de 4 hermanos. El hermano menor se casó, todos los otros 3 se casaron. Se casó, tuvo una hija. La hija, pues bueno, iba creciendo la niña. La mamá, esposa de mi hermano, trabajaba en un colegio. Un día, esta señora, mi cuñada, se va para su trabajo, pero ya nunca volvió a la casa. Se le estalló un aneurisma, de modo que por la mañana mi sobrina le da un beso de despedida a la mamá, por la noche ya no tiene mamá. Ese es un hecho brutal. Son hechos que esculpen la vida. Hechos traumáticos, hechos felices. Hechos de gracia también. Hechos que son los que más nos interesan, por eso estamos hablando aquí de los momentos. Cuando te he preguntado por tus momentos, te he preguntado por esto, los hechos. ¿Cuáles son esos momentos que positivamente han marcado tu vida de parte de Jesús el Señor? ¿Qué más ha hecho mi vida? Afectos. ¿Quién me ha querido? ¿De quién me he sentido amado? O tal vez no me he sentido tan amado. Hemos puesto la palabra afecto porque estamos claramente incluyendo la riqueza del mundo afectivo. Esto no es solo pareja. Amigos entrañables, amigas que son más que hermanas, afectos a veces de sacerdotes que han sido como padres espirituales para nosotros, afectos que hemos sentido a personas a las que hemos atendido, afectos que nos han hecho ser lo que somos. Hasta cierto punto, cada uno de nosotros es la suma de los amores que ha recibido y la multiplicación de los afectos que ha dado. Hasta cierto punto somos eso. Los afectos nos han hecho. Y los afectos son también lo que más marca esa flechita, ese baremo, ese indicador que dice qué tan felices somos. Aún más que las raíces y aún más que los hechos. Porque es que resulta que la manera como digieron los hechos depende mucho de los afectos. Pero muchísimo. No es lo mismo perder a un ser querido en absoluta soledad y a nadie le importó, o perder a un ser querido y sentirnos acompañados, abrazados, arropados. Los afectos determinan demasiadas cosas. Decía la doctora de Siena: así como los pies llevan el cuerpo, los afectos llevan el alma. Y lo dice porque tarde o temprano caminarás hacia donde estén tus afectos. Tarde o temprano. De hecho, los afectos son los que determinan el sueño. Nada quita tanto el sueño como los problemas de afectos. Por ejemplo, ¿qué sucede con este hijo? ¿Pero qué está pasando? Y le pregunta el esposo a la esposa: ¿sigues dando vueltas? ¿No has podido dormir? Que no puedo.
¿Y qué te tiene así? Pues es que no sé qué le está pasando a ese hijo nuestro. Ahí está. Los afectos determinan nuestro sueño, determinan nuestro descanso. Los afectos nos hacen despertar temprano. Por ejemplo, le tengo gran afecto al euro. Entonces me despierto tempranísimo, tempranísimo, por ese amor que me mueve. Oh, cuando esos billetes van llegando a las manitos. Ay, cuando los miro reposar sobre mis manos. Entonces los afectos determinan demasiadas cosas dentro de nosotros. Nuestro mundo de afectos. Los afectos determinan las lealtades. Es casi imposible ser leal ante aquello, frente a aquello que realmente no amo. Es muy difícil. Y por eso, porque el amor en nuestra época está tan devaluado, está tan manoseado, disculpad la palabra, tan prostituido, por eso se hacen imposibles las lealtades. Y luego, los anhelos. Los anhelos son el para dónde de mi vida. El para dónde. Muchas personas han llegado, hemos llegado a retiros espirituales básicamente por anhelos. Con bastante frecuencia te encontrarás, si haces una pregunta de cierta profundidad, te encontrarás que la gente dice, pues no sé, estoy como buscando, buscando. Pero donde estás, en tu casa, tienes buena calefacción, tienes buena televisión, incluso, y aunque no me están pagando la propaganda, tienes Netflix, tienes buen internet, ¿por qué te sales de tu casa? Porque algo me falta. ¿Eso se llama qué? Un anhelo. Hay algo que me falta. Algo me falta. Un día en mi parroquia pusieron un aviso. Catequesis para jóvenes y adultos. ¿Qué catequesis? Yo ya pasé por la catequesis. Ya hice mi primera comunión. Ya salí de todo eso. Al año siguiente, otra vez la parroquia. Catequesis para jóvenes y adultos. Y empiezo a ver y que sí, ahí se reúne una gente. Muevo así la cabeza y veo que ahí están reunidos. Un tipo con una guitarra bramando. Los otros más o menos le siguen. Tercer año, cuarto año, quinto año, catequesis. ¡Bah! Voy a ver qué es eso. Voy a ver qué es eso. ¿Por qué te entras a eso? Seminario de vida en el espíritu. No, a mí que me digan seminario del euro, cambios del euro. Seminario de situación laboral con los inmigrantes. Eso sí, eso sí me interesa, eso afecta a mi bolsillo. Vida en el espíritu, vida en el espíritu. ¿Qué vida en el espíritu? Ni qué nada. Patrañas, patrañas de esos curas. Seminario de vida en el espíritu. Por eso hay que insistir. Las cosas no se logran muchas veces a la primera. Cursillo de cristiandad. Retiro de Emaús. ¿Qué hace que uno se meta a esas cosas? Anhelos. Algo me hace falta. No sé qué nombre tiene. Algo me hace falta. Algo no encaja. La vida no puede ser solo esto. Recuerda que el mundo nos ha metido en una noria, ¿no? La noria se llama producir, consumir y entretenerse. Producir, consumir y entretenerse. ¿Y para qué produces tanto? ¿Para qué trabajas tanto? ¿Y tu esposa lo mismo, que no tenéis ni tiempo para los hijos? ¿Para qué? Pues es que hay mucha cosa que comprar. Y cuando te fatigas, me entretengo. Tomo fuerzas y sigo produciendo. Esa es la noria esa, ¿no? Como esos animalitos que les ponían aquí una cosa y les ponían a dar vueltas. A veces uno se siente así, producir, consumir y entretenerse, producir, consumir y entretenerse, producir, consumir y entretenerse. Y uno se cansa y uno dice, la vida tiene que ser otra cosa. Pues voy a pasear, voy a pasear. ¿Y qué has visto en tus paseos? Bueno,
me sumergí en un submarino turístico, el más avanzado de la ingeniería japonesa, 120 metros bajo la superficie del mar. Mira, ya desaparece la luz. Realmente tú sientes que estás en otro planeta. Es una cosa fascinante. Tu próximo verano tengo que ver amanecer en el Sahara. Tú sabes lo que es ver en el Sahara. Ese momento en el que salen todos los alacranes de las dunas, beben un poco de sol y luego se entran otra vez. Mira, es fascinante. Y te aseguro que desarrollas una agilidad. Ahí realmente te sale la agilidad que no te imaginas. Yo creo que antes de morirnos varios de los que estamos aquí, va a entrar en plena forma el turismo espacial. Eso va para allá. Turismo espacial. Se calcula que en este momento está entre 100 y 200 mil dólares, o sea, es manejable, ¿no? Entre 100 y 200 mil dólares el tema de un viaje de unos pocos días, 2-3 días en el espacio. ¿Y qué voy a ver en el espacio? Pues voy a ver 16 amaneceres en el espacio de 24 horas. Porque esa es la velocidad a la que anda eso. Entonces tú ves un amanecer. ¡Oh, un amanecer! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Pero no le saqué foto, no te preocupes. En 15 minutos hay otro. Bueno, después de que uno ha visto los amaneceres de la estación espacial y los amaneceres del Sahara y los amaneceres de los alacranes y los amaneceres, llega un momento en el que uno dice, ya no más. Como decía una amiga mía, os estaba contando, una amiga mía que hizo un tour macro por Europa. Pero te imaginarás el ritmo, ¿no? Tour macro por Europa. Y entonces hablamos por teléfono, ella aquí, yo en mi país. Y le digo, bueno, ¿y tu tour macro qué? Y me dice, donde alguien me quiera mostrar otra cúpula. Es que lo acabo. Ya no me aguanto ni una cúpula más. Y agregó esta frase para mí misteriosa. Ni un Alpe más. Ya he visto suficientes Alpes. Conclusión, ya no quiero ver un Alpe más. Pues hablando en serio, llega el momento en el que se te agota, o sea, ya probé restaurantes de moda. Mira, duré 9 años probando restaurantes. Y el mundo siempre quiere vendernos otra cosa, ¿no? Que ahora lo que te hace falta es despertar la libido. Otros dicen líbido. Que tienes que despertar la libido. Que dale con que despertar la libido. Que hay que despertar la libido. Y por allá decía un señor, es que el problema no es la libido, el problema es despertar a mis mujeres. Hasta la libido se puede despertar. Oye, y los anhelos lo marcan a uno. Los anhelos lo hacen a uno. Los anhelos son los que te hacen caminar. Los anhelos son los que te ponen a hacer un recorrido de semanas, pasando tropiezos, superando ampollas, hasta ver al Señor Santiago. Son los anhelos. ¿Por qué la gente hace una cosa de esas? Por los anhelos. A mí me admira esto que llaman las Jornadas Mundiales de la Juventud. A mí me admira. Es que, como decís en España, es una paliza. Es una paliza. Es que esa pobre gente, yo los veo y digo que es el revés del Salmo. Porque el Salmo dice, al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, pero la jornada como que es al revés. Al ir van cantando y cuando vuelven, ¡ay, ay, que no puedo, que estoy!
¿Por qué hace la gente eso? ¿Por qué la gente se da esas palizas? ¿Por qué? De hecho, ¿por qué estamos aquí? Fundamentalmente estamos aquí por esto, por un anhelo. Porque nos hiciste, Señor, para ti. Porque hay una pieza que me hace falta, porque hay algo que no encaja. Porque todavía hay algo que no me va a dar ningún restaurante, ningún submarino y ninguna estación espacial. En nuestra siguiente meditación, en nuestra siguiente conferencia, comentaremos un poco de cómo se van relacionando estas cuatro palabras tan importantes con los cuatro potentes faros. Y vamos a ir descubriendo cómo estas palabras se iluminan con esas luces. Y os puedo asegurar que lo que Dios nos ha dado es mucho, pero mucho más de lo que nosotros podíamos anhelar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria.